Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Dani Santos Rosario y hoy me encuentro en la provincia de Puerto Plata, donde estoy visitando una de las atracciones turísticas más importantes que tiene esta provincia. Es nada más y nada menos que un resort. Para los que no conocen, un resort es un hotel todo incluido donde te incluyen la comida y las bebidas. Hoy me estoy hospedando en el hotel Emotion by Odell Park, donde con ustedes vamos a ver todas las instalaciones, cómo es el buffet, etcétera, etcétera. Así para que ustedes mismos sean el jurado y veremos si realmente vale la pena venir a un resort de Puerto Plata. Así que nada, quédate conmigo y vamos a conocerlo. Bueno, la entrada funciona con esta llave tipo wifi. Aquí está el baño. Se ve acogedor. Aquí está la cama. Un closet. Tiene caja fuerte. Se ve bien. TV. Aire acondicionado. Aquí tenemos una neverita. Vamos a ver qué trae la neverita. Bueno, está media chueca. Una cafetera. Aquí tenemos un balcón. Bueno, para suerte mía, me tocó prácticamente frente a la playa. Así que se ve por dentro la habitación. Un poco de la fachada. Por ahora vamos bien, así que seguimos. Thank you.
Para la parte del entretenimiento, aquí hay varias áreas. Tenemos esta superficie para escalarla. Por ejemplo, aquí usted se agarra, pa, 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 y la escala. Esa es área. Allá vemos una cancha de tenis. Muy usual en los resorts, eso. Aquí tenemos una caja de bateo de béisbol. Y aquí tenemos el arco y la flecha. Que le den más en el centro. Que le den más ahí en el centro. Esas son las amenidades con respecto a la parte recreativa de aquí de Rizón. Así que nada, por ahora todo chévere, todo Un dato que deben de saber con respecto a la comida es que el resort tiene dos restaurantes a la carta. Pero si vas por una noche no vas a poder acceder a ninguno de los dos debido a que debes hacer una reservación con antelación. Es decir, que para poder acceder a los restaurantes, si llegas el sábado, haces la reservación el sábado y puedes asistir el domingo en la noche.
Señores, como todo tiene un inicio, así tiene un final. En resumen, para mí, mi experiencia, yo le doy un 7.5 de 10 a Rizzo en función precio-calidad. A mí me costó por una noche 6,000 pesos aproximadamente. El costo en dólar lo pondré por ahí abajo a la tasación de día de hoy. Y ¿qué le puedo decir? Lo más duro para mí fue el show de Michael Jackson. De verdad que eso yo le doy más de un 10. Ese tigre se la comió comía, como dicen. La comida no estaba tan buena, pero no estaba mala. O sea, también promedio. Las amenidades, más o menos. Por eso la calificación que le di. Así que si usted quiere pasar unos días cerca de la zona, de la zona norte, que no está aquí a Punta Cana, se lo puedo recomendar. Está súper bien. Así que nada, si te gustó el video, dale like, señores. Suscríbanse por ahí, que eso es gratuito. Así que nada, nos vemos en otro video. Adiós.